Esto es El Toque, unos minutos en contacto con lo que pasa en Venezuela. Hola, Joao, ¿cómo estás? Buenos días, dame la carne de guisar que me prometiste para hoy, por favor. Pero no hay, señora Diana. Pero, ¿cómo que no hay? Vale, si me dijiste que llegaba hoy la carne. Busca el barco que las traía se hundió y las redes se ahogaron. Ajá. Mira, Joao, o sea, invéntate otra. ¿Quién te va a creer esa historia, el Titanic de las vacas y tal? No es mentira, señora Diana. Más bien lee el periódico. ¡Ah! ¡Era verdad! Oye, vale, hay épocas de vacas flacas, épocas de vacas gordas y épocas de vacas ahogadas. ¿Adivinen cuál es la época que estamos atravesando aquí en Venezuela? Carne de res pasada por agua. Aquello de que éramos muchos y parió la abuela se queda corto cuando se trata de nuestro país. Como si no fuera suficiente con la escasez que tenemos de todo, ahora se nos hunde un barco cargado de reses que venía para Venezuela. Maior tristeza, os bois tudo morrendo lá dentro, 5 mil bois. 5 mil bois. Según información publicada por el diario venezolano El Nacional en su sitio web, un barco con bandera libanesa que traía una carga de 5.000 reses a Venezuela naufragó en el río Amazonas. La embarcación llevaba una carga de ganado bovino propiedad de la firma líder en producción y comercialización de carnes, Minerva Foods. Así lo informaron medios brasileños. Insólitamente, aunque los medios independientes venezolanos reseñaron profusamente la información, en el gobierno solo hubo silencio absoluto. ¿Por qué estamos trayendo vacas de otros países? ¿Y qué pasó con la soberanía alimentaria? El fallecido presidente Hugo Chávez patentó el término soberanía alimentaria. Lo que pasa es que nunca supimos cómo es que se come eso. Estamos tomando medidas para protegernos. Una de ellas, producir más alimentos. Y para producir más alimentos hay que tomar la tierra. Hay que poner la tierra a producir. Y si la tierra no produce, mandamos a traer unas vacas nadadoras del Brasil, ¿verdad? ¿Qué pasó en el camino? Bueno, no lo sabemos, pero si el socialismo dependía de que nos volviéramos una potencia alimentaria, entonces está en pico de Zamora, ¿ok? Lo cierto es que cada vez producimos menos e importamos más, por lo cual, una vez más, ese buque cargado de intenciones revolucionarias naufragó. Y esto para no contar con las irregularidades que genera el pasar todos los productos que consumimos por un solo embudo. ¿Ustedes recuerdan el caso de los contenedores con alimentos descompuestos de Pedeval? Bueno, otro caso que está sumergido, quién sabe en qué lodazal. La grave situación alimentaria que padecemos en Venezuela nos lleva incluso a situaciones insólitas, como la vivida con el naufragio de este barco lleno de vacas que venía a nuestro país. Que la carga estaba asegurada, bueno, está bien, maravilloso. Pero lo cierto es que se perdieron 5.000 cabezas de ganado que eran muy necesarias en nuestro país en estos momentos. Se va a iniciar una investigación, eso dicen, pero ¿concluirá algún día? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, pues entonces me comeré un cable, ¿vale? Igual que las iguanas en este país, que en vez de comerse las moscas y las mariposas, se comen los cables y nos dejan a todos sin luz. Nos vemos en el próximo toque.